Recuerda que cuando yo le dije a usted aquí que nadie te podrá tocar, puede que lo que tú tienes, puede que llegue hasta un ladrón y te lleve las cosas que tienes. No te afligas. Si tú eres fiel a Dios, Dios te va a dar algo mejor que eso. Espera un tiempo, como esperó Job, y vendrán bendiciones después. Cuando alguien te toca lo que tú tienes, es porque Dios dio permiso, pero no porque el diablo lo tocó cuando él quiso. ¿Estamos claros? Amén. Ok. Que cuando algo le pasó, porque entonces va a decir, ajá, pero ¿cómo a fulano le pasó esto, le pasó lo otro? Claro que puede pasar, pero yo me imagino que como Job, Dios le permitió a Satanás que lo hiciera. Y yo por eso ando confiado y tranquilo donde quiera que viajo, porque a mí el diablo no me va a tocar ni a mí, ni a mi familia, ni a lo que tengo cuando él quiere. Lo toca si Dios le dio permiso. Y cuando algo pasó, yo sé que Dios tiene una victoria más grande para mí adelante. Así que lo que tengo es que confiar y esperar que Dios me va a dar. No me voy a amargar la vida por eso. Ni vuestra bien el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Habrá bendición sobre todo aquel que trabaje en el campo y el que tenga cualquier negocio. Jehová te bendiga. Allí vendrá levita que no tiene parte ni le da ni el huérfano, el extranjero, el huérfano y la viuda que hay en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que hagan tus manos. Que Dios bendiga toda obra que hagan tus manos. ¿Cuántos creen que sí? Amén. Yo le digo una cosa, hermanos. Nosotros hemos tenido vivencias, experiencias hermosas, y voy a contarle una y seguimos, porque son muchísimas, pero voy a contarle una. Me tocó, hermanos, un día estaba en ayuno, estábamos ayunando 3 días los pastores, que siempre lo hacemos 4 veces al año, y el día viernes, que era el día de entregar, a las 9 de la mañana, estoy en una iglesia, y estoy arrodillado en la primera fila de las sillas, y cuando estoy allí, hermano, como a las 9 de la mañana, Dios empieza a ministrarme, y que haga trabajo de carpintería. Déjeme decirle, ni siquiera ayudante había sido de carpintero, nada. Pero me senté, hermano, y empecé a escribir en la agenda lo que Dios me estaba ministrando. Salí de ahí, hermano, y después que entregué los ayunos, me fui a una ferretería. Empecé a ver los materiales que habían, hasta la MDF. Yo no sabía ni que eso tenía ese nombre así. Nada de eso, hermano, yo no estaba. Yo había trabajado herrería y ya trabajaba esa parte, pero no sabía de carpintería. Pero Dios me empezó a ministrar para eso. Yo empiezo, hermanos, a necesitar, y digo, pero no tengo herramientas, voy a comprar algunas básicas en aquel tiempo atrás. Y necesitaba más o menos 2 millones y medio en aquel tiempo atrás. Y yo empecé a hablar, hermano, necesito, voy a montar un trabajo de carpintería para comprar algunas herramientas chiquitas, básicas, de las más sencillas. Necesito más o menos 2 millones y medio. Y yo saqué una cuenta, pregunté en la ferretería y más o menos eso gastaba. Empezó algún hermano, me dijo, pastor, si quiere yo le doy la plata del 10%, aguántese. Otro dijo, pastor, yo se lo presto al 6. Mire, y me hace un juego de comedor y casi me convence, porque digo, si me lo presta al 6, hago un juego de comedor, le estoy pagando como 6 meses de un solo viaje con todo interés. Y en 6 meses yo trabajando, hago el capital y le pago la plata esa que necesita. Así que yo calculé, la hago uno y hago allá. Hermano, era increíble. Cuando comencé a hablar, la gente me decía, yo quiero un juego de comedor. Y la gente no sabía ni cómo iban a quedar, porque yo nunca había trabajado eso. Hermanos, yo era director del Instituto Falcón, allá era director, presbítero, pastor de la iglesia, y tengo una familia grande. Ahora, hermanos, tenía 4 responsabilidades fuertes por delante, que si me metía a trabajar, no podía descuidar a la iglesia, ni la familia, ni el ser presbítero, los pastores, ni el instituto bíblico. Así que tengo 4 cargos fuertes dentro para trabajar. Y me iba a poner con otro más, que era el número 5, así que no podía. Un inconverso, que es uno de los que ha sido fieles, que después que me escucha me dice, pastor, yo desde que lo oí a usted, yo empecé a diezmar y soy fiel, hermano, y a mí me ha ido bien en todos los negocios, yo lo que he ido es creciendo, y es verdad, ahorita es un empresario que Dios lo ha bendecido muchísimo. Yo creo que si no es el que más diezma, está luchando con los que están allí, y es un amigo, no es evangélico todavía, y él dice, yo creo mucho esa palabra, pastor, de que usted la dio. Pastor, usted que necesita un dinero, si quiere yo lo tengo y se lo doy prestado, no me va a pagar interés, me lo paga cuando quiera y como pueda, tiene la oportunidad de hacer. Dije, este fue el que Dios mandó. Ahora, hermano, era el mes de diciembre y él andaba tras mí, pastor, ¿cuándo va a empezar? Aguántese, pastor, ¿cuándo va a empezar? Y llorando, Señor, ¿cuándo empiezo? Porque yo no quiero descuidar las cosas. Empecé a hacer toda la planificación del instituto, de la iglesia, de la familia y todo eso, de la iglesia y todo. Y cuando ya lo tenía en el mes de abril, le dije, bueno, dame capa, me hizo el cheque, compré las cosas y comienzo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer 10 bibliotecas las primeras, que es más fácil. Una tablita de este lado, otra del otro, hago el relleno aquí en el centro, facilito. Así que veí, de todo lo que veían cuando estaba allí, me llamaba la atención cuando llegaba hacia iba hasta los centros comerciales, ponía a ver que será lo más fácil hacerlo, esto, voy a hacer 10 bibliotecas. Saqué los cálculos, compré el material para hacer 10 bibliotecas, las piqué, hice las bibliotecas, hermano, las armé, las acomodé, y cuando las tengo en la casa ese día sábado, llega un pastor y me dice, pastor, ¿y eso? Cuando ve 10 de bibliotecas, y eso, las hice yo, hermano. ¿Usted hace eso? Digo, sí.
porque yo me preparé y le pregunté al carpintero cómo detallarlas, que no me quedaran, le quedaran bien hechas. Los detalles estaban bien, hermano, todas bonitas. Él me dice, pastor, yo que mandé a hacer una en la carpintería, pero yo voy a, ahorita voy allá. Si no me están, si no la han hecho, yo le digo que no, que ya no la necesito, lo llamo y usted me lleva una de esas. ¿Está bien? Hermano, mes de abril, yo mandé a hacer un cartoncito, unos cartoncitos que usted los ha visto en algunos comerciantes, donde decía el nombre, comercial, ¿qué nombre le pongo a esto, Dios mío? Voy a ponerle comercial Pachano. Ya Pachano lo conocen en Dabajuro y de por sí tiene una fama. Algunos lo quieren, otros no, pero ya saben quién es. Así que le puse el nombre comercial Pachano y le ponía venta de artículos de herrería, de carpintería, juegos de comedores, bibliotecas y cosas que yo no sabía si las iba a hacer y cosas que nunca hice, pero que las puse ahí porque es donde yo no podía buscar a otro que las hiciera, pero yo me voy para lo que quise, ¿okay? Y puse ahí, hermano, nombre de la persona, el artículo, el costo. Y abajo 10 casillitas, la fecha, abonó, resta y al final la firma del que depositó. Ok, pongo 200, mandé a ser el primero, porque la meta mía era, yo pongo 200 cartoncitos de esos y logro regar 200 piezas en la calle y que cada uno me pagara en ese tiempo 20 bolívares. Yo tenía 2.000 bolívares, que era 2 millones, que era plata en ese tiempo. Así que yo era mi meta, yo empezaba y sacaba los cálculos y todas esas cuestiones y yo me ponía en esa parte. Estando ahí, hermano, estoy, ok. Un día voy para Coro, a una reunión, y estoy parado en la orilla de la vía esperando el transporte, y cuando viene un carrito y se para. Dentro del carrito venía un profesor, que es vecino, hoy es pastor también, y se paró y me dice, ¿va para Coro? Y yo, sí, vamos. Me dieron la cola, y cuando voy en el carrito empieza el profesor a decirme, mira, ¿tú qué vas a hacer juegos de comedor? Y yo, sí, pero voy a, ya voy a hacerse una biblioteca adelante. No, yo quiero un juego de comedor. Y yo, otro que dije, este no sabe ni cómo van a quedar, pero me lo está pidiendo. Hermano, empecé a trabajar, hermanos, y le dijo, voy a la biblioteca, me dice, no, yo no. Pero hay una señora que se mudó y me dio la dirección para dónde se mudó, se llama Jacqueline. Ella, el gobierno le dio una casa y se acaba de mudar, y ella dice que los libros se le están deteriorando y que necesita comprar estantes. Así que llégale ahí a ver. Ok, yo el sábado, cuando ya tengo la biblioteca, está uno de mis hijos, escucha al pastor, el pastor me llamó, después que di clase en el instituto, 2 de la tarde, le digo al hijo, monta de la camioneta, monta 2 bibliotecas. Le dije, papi, pero el pastor te pidió una, él no sabía lo otro, y no, monta los dos. Él se va conmigo. Cuando llegamos allá, voy cercando más o menos la dirección que me dio, comencé a ver, aquella casa la dio el gobierno, hay varias, pero yo creo que es esta. Así que le pregunto al niño, mira, ¿en esa casa vive Jacqueline? Sí, ahí vive. Empiezo a tocar por renta, no sale. Le digo, voy a tocar la puerta, toco la puerta, nadie que sale. Le digo, vente, después volvemos. Cuando ya viene llegando al carro, miro hacia allá y un niño abrió la puerta y se asomó. Le digo, hey, está la señora Jacqueline. Me dice, ¿de parte? Un señor que lo manda a Dimas, porque el que me mandó a mí fue Dimas. Un señor que lo manda a Dimas, porque a mí no me conoce. Ok, llega la señora y le dice, no, señora, yo traje unas bibliotecas y a mí me dijo el profesor Dimas que usted necesitaba unas bibliotecas y yo traje acá. Ella las ve y me dice, están muy bonitas, pero déjeme decirle, yo cobro desde el lunes, yo no tengo plata ahorita, cobro desde el lunes. Y no importa, yo se la dejo y el lunes le vengo a cobrar. Ah, si es así, bájela. La bajo, me estoy en la sala, anoto el nombre, la dirección y tal, el nombre, y le digo, señora, yo quiero decirle algo. Cuando el lunes, si no vengo yo, es la primera que voy a vender. Si yo no vengo, va a venir otro cobrador, un solo cajón, y ya iba a poner un cobrador por si acaso. Pero el que venga, usted le da el dinero y le firma aquí al lado. Entonces ella agarra el cartoncito, y cuando agarra el cartoncito que dice comercial Pachano, ella hace, no me diga que usted es el pastor. Y le digo, sí, yo soy el pastor. Dios mío, hoy en la mañana yo le decía a mi mamá que anoche yo estaba soñando que iba por un sitio que era puro barranco, y Dima me decía, pásate para donde está Pachano, primer cajón que vendí, primera alma que aceptó a Cristo. Dios te va a prosperar en todo lo que hagas en tu vida. Y de ahí en adelante emprendimos, hermano, como usted no tiene idea, gente que nosotros no bien teníamos de encargo por todos lados, y la gente venía y nos compraba a nosotros, hermano, y Dios nos bendijo tremendamente, que hoy... Hermano, yo le dije a mi familia, le dije, yo voy a trabajar duro, pero duro, 3 años. Le dije a la directiva de iglesia, no me se quejen porque voy a trabajar duro, 3 años. Yo quiero un carro bueno. A los 2 años y medio, una mujer había sacado una triple S y la estaba pagando en el banco y me dijo, pastor, deme lo que tiene y sígalo usted pagando en el banco. Gloria. 2 años y medio tenía la triple S que hoy tengo. Y déjeme decirle, yo no sé cuántos días que quizás han tenido un carro como ese, pero algunos, la mayoría me dice, la caja se daña.
esos carros son dudosos. Déjeme decirle que nosotros le damos por el país, porque es que recorremos. Andamos junto con el pastor Otiel y vamos a reuniones en diferentes partes y el carro fiel con nosotros. A donde quiera que vamos, a la hora que vamos, cómodo, porque la mano de Dios está con nosotros. Amén. Le digo una cosa como manera jocosa. Antes de entregármela a mí, la hermana le había pasado la camioneta a otra hermana y a los 15 días se le paró supuestamente por la caja y se la devolvió. Después me la agarro yo y la hermana la encuentro en un centro comercial, la que había comprado la caja, la camioneta que la devolvió, y me dice: pastor, ¿cómo le salió la camioneta? Excelente, vino conmigo. Y yo que la agarré en 15 días, ya la caja estaba echando broma, y le dije: es que lo que pasa es que eso no era postera para mí, lo que es para mí en manos de otro no funciona. No le tengo miedo a lo que pueda pasar. Hermano, lo que Dios tiene para ti, séle fiel, que Dios te va a dar cosas y te va a asombrar a ti, a la familia. Te va a asombrar la gente que va a decir: ¿y qué le pasó a esto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le está pasando? Estás conectado con un Dios que no miente, un Dios que cumple la palabra como Él lo dijo, y eso viene en bendición. Amén. Le puedo contar muchísimo más, porque eso hay anécdotas y situaciones, pero vamos a dejarlo hasta allí. Estará siempre en buen lugar. ¿Cuántos quieren estar en buen lugar? Sí. Hermano, una persona, allá pasó con una hermanita que tenía una, sacaba copias y cuestiones en la avenida y tenía un local alquilado, se lo subieron mucho. Y después ella me dice: pastor, ¿qué hago? No me va a dar. Váyase para su casa, hermano, haga su cosa. Pastor, pero en ese barrio, ¿quién va a ir para ese barrio para allá? Váyase para allá, hermano. La bendición de Dios está con los fieles. Así que usted se va. A los pocos días me dice: pastor, es increíble. Aquí hago dos veces más de lo que hacía en la avenida y no estoy pagando alquiler. Porque déjeme decirle, usted ponga su negocio donde usted esté, donde usted pueda hacerlo. Si usted lo pone donde está más escondido, la gente va a preguntar dónde está su negocio. Y puede que esté montado en la avenida principal, en la plaza principal, pero si usted no le fiel a Dios, los clientes no llegan. Dios te los va a enviar donde tú estés y donde vayas. No tengas miedo a emprender lo que Dios te ha hecho sentir. Séle fiel a Dios y verás los resultados. ¿Cómo va a crecer? Deja que Dios sea tu socio principal. Dale a Él el 10%. Págale y las ofrece. Estarás en tierra deseable. Muchos desearán tener lo que tú tienes. Muchos desearán. Otros te envidiarán, pero Dios te va a guardar. Tendrá fama. Dios te hará bendecirte, bendiciones por todas partes. Otras cosas, lo que Dios le prometió. Hay hombres que diezmaron. Oiga bien, algunos hombres que diezmaron. Abraham. Dice que Abraham le entregó a Melquisedec los diezmos de todo. Diga conmigo: de todo. De todo. Y Dios le dio después tantas riquezas que él llegó un momento que se le quejó a Dios y le dijo: Dios, me has dado tanta riqueza y no me has dado ni siquiera un hijo, que ahora el que me va a heredar es un damaseno, Eliezer el damaseno, un criado, hay un siervo, que le va a quedar toda mi riqueza a un hombre que no es ni familia mío. Y Dios le dijo: no te preocupes, yo siempre digo que un hombre y una mujer fiel, que quizás no han tenido hijos, Dios por tu fidelidad te puede soltar y te puede sorprender en cualquier momento, porque Abraham lo sorprendió aún estando viejo. Y que lo dije en estos días, no tan solamente estaba viejo, porque dice la Biblia, y Abraham estaba viejo y avanzado de edad, es decir, re viejo que estaba, y Dios lo bendijo aún en la edad cuando ya no parecía que no había oportunidad por la parte humana. Entró la acción de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que tú puedes, que a lo mejor no tienes hijos, se le fiel a Dios, que Él te puede sorprender en cualquier momento. Amén. Y él fue fiel, le prometió esta descendencia. Abraham, mire, y bendito sea el Altísimo que entregó a sus enemigos y recibió muchas riquezas. Tú puedes recibir muchísimas. Jacob le prometió a Dios pagar los diezmos. Cuando leemos Génesis 28:22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des el diezmo apartaré para ti. Eso lo dijo Jacob en un momento de aprieto, y dijo: el diezmo apartaré para ti. Él dijo: lo voy a apartar, todos los diezmos. Llegó a trabajar en la casa del suegro. Ya usted quizás conoce la historia, pero le voy a hacer un breve repaso. Cuando él llegó a la casa del suegro, le gustó la muchacha Raquel, y Raquel pues una joven bonita, y entonces bueno, él se enamoró y le dijo: mira, voy a trabajarte 7 años, llegó un acuerdo con el suegro, trabajo 7 años y me das a Raquel. Como en aquel tiempo no es como ahorita, que había alumbrado, que había todas esas cosas. Llegó la noche de que el viejo le dice: bueno, ve a tu habitación, y más tarde va la muchacha. Así que la muchacha llegó, él, como la cosa era oscura, se acostó con ella y estuvo con ella. Cuando amanece, ¿crees que por esta no fue la que yo trabajé? Me diste jalea. Ahí le reclamo: suegro, ¿qué pasó?
Yo trabajé por Raquel y me di tarea. Y digo, no, lo que pasa es que aquí está acostumbrado que primero se tiene que casar la mayor. Hay un ventajón si la mayor era más feita porque la otra lo empujaba junto. Se casa primero la mayor que la menor. Si trabaja, se trabaja otra semana más, es decir, 7 años más. Y él trabajó por la muchacha. Así tuvo la mujer y él se permitía todo eso y él lo tomó. Ok. Pero ¿qué pasa? Sigue aquí, hermanos. Y un día le dice a la mujer, ey, yo como que me voy a ir de acá. Vámonos. Y le dice a las mujeres, vámonos, porque tu papá es como que es un poco tramposo. Siempre se dice que la suegra es muy metida en algunas partes, pero aquí era el suegro. Mire usted. Y Labán le dijo, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Jehová me ha bendecido por tu causa. Aquí es donde yo quería detenerme un poquito. ¿Por qué? Hermano, cuando un hombre y una mujer que paga diezmo trabaja en cualquier empresa, ese negocio va a ser prosperado. Y los hombres y propietarios van a entender que la mano de Dios está en ese negocio gracias a un trabajador que allí está, porque está la presencia de Dios y Dios lo va a bendecir. Jacob nos da la experiencia que él tuvo y fue bendecido Labán. Y él mismo tuvo que decir, he experimentado que por tu palabra, por tu gracia, por tu presencia, he sido bendecido acá. Ahora, pero este viejo seguía cambiándole el salario. Y mire usted, este hombre le cambiaba el salario. Y mire lo que pasó. Le había cambiado el salario ¿cuántas veces? Le había cambiado el salario 10 veces. Le había cambiado el salario. Entre ellas, en una oportunidad que él dijo, yo me voy, suegro, me voy, me llevo a mis mujeres, me llevo a mis muchachos, me llevo a mi ganado y me voy. No te vayas, no te vayas. Vamos a hacer algo. Vas a ganar por porcentaje. Las ovejas que paran cabritos salpicados y listados son tuyos. Y todas las que paran de un solo color son mías. Está bien, dice Jacob. Está bien. El bendito hombre agarró las ospadrotes de un solo color, de salpicado y listado, y los mandó a poner a 3 días de camino, bien lejos. Y dejó solo ospadrotes de un solo color. Dios habla a Jacob y le dice, Jacob, Labán te engañó nuevamente, agarró los padrotes de salpicado y listado y los mandó a poner de 3 días de camino. Pero agarra una vara y quítale la concha en partes, como cuando usted, por ejemplo, agarró una yuca y le quitó un pedacito de concha de aquí, otro de aquí, otro de aquí, otro de allá. Va a quedar salpicada y listada. No está bien quitada la concha, y eso le hacía. Y cuando las ovejas vengan a beber agua, ponle la vara, y la oveja que vea la vara va a parir salpicados y listados. Y Jacob dijo, qué bueno es Dios. Así que cuando estaba en la orilla del bebedero de las ovejas, le ponía la vara. Venía una oveja bonita, este es para mí. Venía una flaca, este es para el suegro. Venía otra más gorda, este es para mí. Así que tenían para escoger. Hermano, hombre y mujer de Dios, si tú le pagas a Dios los diezmos, llegarán ofertas de negocio y de trabajo para tú escoger la que quieras, porque Dios te va a bendecir y te va a prosperar, y Él quiere lo mejor para los fieles. Ah, y cuando Labán vio, ¿qué pasó aquí? Si es puro padrote, el puro salpicado del listado. Vení acá, Jacob, vamos a cambiar otra vez. Los salpicados del listado para mí y los de un solo color para ti. No hay problema, dice Jacob. Vamos a darle. Mandó a buscar los padrotes aquellos y mandó a sacarlos de un solo color y los puso allá. Dios le vuelve a hablar a Jacob y le dice, Jacob, el suegro te la volvió a hacer. Ahora mandó a llevar los padrotes y trajo los salpicados y los listados. Agarra la vara y quítale toda la concha, como cuando usted peló una yuca y quedó de un solo color, quítale de un solo color y haz lo mismo que hacía. Así que cuando las ovejas venían al bebedero, él ponía la vara, y las ovejas que veían la vara, él, que parían de un solo color, y las que él no quería, decía, este es para el suegro, así que voy a dejarle esa. Él tenía para escoger. Qué bendición, ¿verdad? Cuando tú estás en las manos de Dios y le eres fiel, Dios te va a dar bendición, hermano. Y Dios te está diciendo, probadme. Dios dice, probadme. A veces estás pasando crisis económica y Dios te dice, mira, esta es la vía, ven, acompáñame, hazme caso que yo te quiero bendecir. Quiero abrir los depósitos de Dios, quiero abrirlos a tu favor, pero necesito buenos administradores. ¡Aleluya!
que está a su lado, te lo dije que estaba bueno. Lo dije que estaba bueno. Estaba bueno. Dice la Biblia y se enriqueció Jacob un poquito. Muchísimo. ¿Qué dice? Muchísimo. Exagerado, así como a veces hacemos nosotros, muchísimo. Pero a veces nosotros exageramos más cuando tenemos un dolorcito de cabeza, tenemos un dolorón en mi cabeza. Pero esto es bendición. Y muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Eso fue Jacob. ¿Cuántos creen que hay bendiciones? Amén. Ahora es, vamos a la segunda llave. Esa es la primera. Segunda. Reglas bíblicas para dar. Hay algunas reglas que debemos seguir en el orden de la Biblia. Y dice, el poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Amén. ¿Cuántos quieren abundar para toda buena obra? Amén. Ok, un momento. Aleluya.